Hello, hello. Welcome, everybody. Good evening, teacher. Good evening. It's a pleasure to see you again. Hello, teacher. Buenas noches. Hello, hello. Welcome. Good to see you too. Hey, Milton. It is Chamba. Teacher, yo aún no he llegado hello, a la casa, así que cuando ya esté lista, me Marcela. Conecto, ¿ok? Marcela. Sí, sí, Marcela. Ah, okay. Good. Sí, sí. I understand, Marcela. No problem. I understand the traffic is terrible, right? Yeah. Teacher, your camera is off. Oh, my goodness. What's up here? Thank you. Always tell me, please. Gracias. Siempre díganme porque no sé qué pasa ahí con mi cámara que de repente me apaga, pero no tengo nada que ver. Ella se porta mal. Okay. Let's begin right now. Today we're going to start with unit number two. Unit number two, right? Okay. And let's begin immediately now. Let's start right now. Okay. So, ladies and gentlemen, welcome to English for Work program. The teacher, Endino. Say hello to a new class, right? Today is Monday, August 29th, right? And we are going to start with a new topic, the simple present. Simple present, imagine. So in the last unit, we were working with the verb to be, right? I am, you are, he, she is, they are. Negative. I am not, she's not, he is not. Questions. Are you in class now? Is it a good student? Yes, she is. Okay, so affirmative, negative, and question with verb to be. Now, we are going to see affirmative, negative in questions with the simple present, right? Okay. And today, only affirmative and negative, right? Okay. The objective for tonight is, ladies and gentlemen, I will be able to what? Nilton, please read for the class. Describe my job. Okay. The camera, right? Describe my job, position, and the activity that I perform every day at work. Mm-hmm. Perform in this case means desarrollo, llevo a cabo, hago, perform, right? Okay. So we're going to learn that now. Let's start giving the definition of this word, right? Listen, please. Software engineer. Software engineer design and develop different softwares, right? This is for computers, okay? Bookkeeper. A bookkeeper keep track of the financial accounts. Aquí tendría que ser una, perdón. Ya la vamos a correr. Accounts of companies. Okay, bookkeeper is like the contador, you know. In the past, they say tenedor de libros. Today is a comp. It's the same, right? Lo mismo. Human resources specialist, especialista en recursos humanos. Okay, they know the policies, políticas, and regulations involved in the management of employees. Tienen que ver con el manejo de empleados, right? Recursos humanos, you know. Okay. Insurance agent. Insurance agent help people and companies against financial loss and manage risk, riesgos. Agente de seguros, right? They help for against financial loss. Ayudan cuando hay pérdida de financiera, pérdida de pisto, no sé, un incendio, un deceso de algún empleado, etcétera, etcétera. Okay. Now, financial analyst.
help people in business manage their finances, right? So, ¿cómo manejar el billuyo, right? El pistillo. So they help not only people, but business. Your company, for example, they have financial analysts, right? Son los especialistas en saber cómo se mueve el dinero, right? Digital marketing manager. Create and advertise the company over the social media, right? Como ustedes sabrán, los periódicos, los noticiarios han bajado de rating, ¿no? Han bajado de público, dijéramos así, porque hoy día pues todo lo tienen ustedes en su celular, ahí a la mano, está todo, ¿verdad? Entonces, hay que reinventarse y ahora pues todo se anuncia por medio de las redes sociales, ¿verdad? YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat y bueno, tantos sitios de internet que hay que ustedes reciben ahora la publicidad, ¿no? Entonces, el Digital Marketing Manager es el jefe de mercadeo digital, ¿no? Me imagino que en las compañías donde ustedes están, pues, debe haber alguien encargado de esto, ¿verdad? Publicitar, vender y promocionar los productos de sus compañías por medio de las redes sociales, ¿verdad? Que es lo que ahora más llama la atención, ¿ok? So, this is the guy, Digital Marketing Manager. Please, repeat after me. Repeat after me. Software engineer. Software engineer. Bookkeeper. Human resources specialist. Human resources. Resources. Specialist. Entonces, especial, no, no, no. Specialist, specialist. Insurance agent. Insurance. Insurance. Insurance agent. Financial analyst. Financial analyst. Digital marketing manager. Digital marketing manager. Okay, that's it, right? Vamos a pasar el listado. Alejandra. Present. Adriana. Present. Brandon. Present, teacher. Chamba. Present. Good. Carmen. Okay. Edwin. Present, teacher. Iris. Present, teacher. Janice. Present, teacher. Thank you. Dimas. Present, teacher. Jose Mario. Mr. Baquerano Cruz, Mr. Baquerano Cruz, no, todavía no está con nosotros. José Mario, ya se va a incorporar. Juan. Present, teacher. Thank you. Mario. Present, teacher. Marlene. Present, teacher. Nilton. Present. Rodrigo. Rodrigo. Mr. Miranda Rivera. No yet. Romeo. Present. Good. Sara. Present, teacher. Yes, yes. Rodrigo creo que va llegando a la casa, pero ya se va a conectar. Ya voy a pasar lista otra vez. Okay. Gracias. Thank you. Muy amable, muy amable por la información. Esmeralda. Present. Thank you. Marcela. Ah, viene de camino, ya. No hay problema, ya. Ponemos asistente. Present. Ah, oh, good. Tranquila, Marcela. Va manejando, Marcela. Voy. Va entrando, manejando. Voy. Entrando, voy. Tranquila, tranquila. No se va a tropezar por ahí. Tranquila. ¿Ok? Muy bien, vamos. Ya voy a pasar listado para
Rodrigo y José Mario, que ya me imagino que ya van a incorporarse. Thank you for coming to the class. Good. Any question? ¿Hay alguna pregunta sobre estos occupations? Questions? ¿Alguna palabrita que no nos quedó claro? How do you say resources in Spanish? Recursos. Human resources. Recursos humanos. How do you say business? Negocios, right? Negocios, business. Advertise, publicitar. Advertise. Mm-hmm. Okay? No questions? Teacher. Oh, yes, tell me. Bookkeeper is like tenedor de libros. Uh-huh. Tenedor de libros in Spanish, right? But is today is same to accounting? Totally right, yes. Es un contador, okay. Sí. El contador de ahora. Sí. Sí. Es que antes se les decía tenedor de libros. No es okay. Que tuviera, me imagino yo teniendo un libro así. No, llevaban el control de los libros financieros. Ok. Sí, sí. Okay. Thank you. You're welcome, Chamba. Ok, now. Let's start with the simple present. This is the definition, right? Listen. The simple present is one of the of several forms of present tense in English, right? Hay muchas formas del presente simple en del presente, más bien dicho, perdón, en inglés, ¿verdad? El presente continuo, el presente perfecto, en fin, hay varias formas. Pero el presente simple nos sirve para it is used to describe habits, hábitos, repeated events, eventos que se repiten, right? General truth, y verdades que son generales, como el agua moja, el fuego quema, la tierra redonda, la tierra gira alrededor del sol, ya, perdón. Esos son lo que describe el presente simple, ¿verdad? Ok, y eventos repetidos, por ejemplo, no sé, bañarse, ¿verdad? Take a shower, right? Vamos a ver, ¿quiénes de aquí se bañan? Levante la mano los que se bañan. Los que bañan solo los sábados, ¿quiénes son? Quiero ver. Ah, Iris, ya la vi, solo los sábados. Es una broma. Pero take a shower, have breakfast, desayunar, tomar un baño, no sé, ir a la iglesia los domingos, jugar fútbol, sacar a pasear a Firulais, etcétera, etcétera. Son hábitos, ¿no? Entonces el presente simple nos sirve para describir eso, ¿sí? The simple present is simple to form, right? Es algo sencillo, presente simple. Solo vamos a usar la base de verbo, de un verbo y el sujeto. I take, you take, we take, they take. Sencillo. Sujeto, verbo. Sujeto, verbo. The third person singular takes an S at the end, right? En el caso de tercera persona singular, toma una extra S en el verbo, ¿sí? He takes, she takes, my friend takes, my brother takes, Missy Foos takes, etcétera, etcétera, right? Tercera persona singular. ¿Ok? Sorry, any question? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Permítame. Ya me adelanté. Ok. Any question? Esta solo es la definición. ¿Para qué sirve el presente simple, verdad? Así, en la mente, solo para hábitos y eventos repetidos, rutinas, cosas que hacemos regularmente, frecuentemente, ¿sí? Ok. Here we have some examples of affirmative statement, right? This is the subject, I, and this is the verb, keep. I keep track of the financial account, right? Si alguno de ustedes es contador, pues, ese es su trabajo, ¿verdad? Keep track, llevar control, llevar registro de las cuentas financieras, ¿sí? Financial account. You know the policies and regulations. Si ustedes son jefes, pues saben, o trabajan recursos humanos, también saben sobre las políticas de las compañías, ¿no? Y las regulaciones, las reglas que hay dentro de la institución, ¿ok? El tipo de trabajo que se realiza en su compañía. Entonces, you know, you is the subject
and no is the verb, right? We advertise the company. Pues hay algunos de ustedes que deben estar encargados de hacer publicidad, ¿no? Como les decía, los medios de comunicación de hoy, la radio, la televisión, los periódicos, las vallas publicitarias, los MUPIs, ¿sí? Los billboards, que son, los billboards son aquellas grandes anuncios que vemos en la calle, ¿verdad? Carretera Santa Ana, perdón, a Santa Tecla, ¿eh? Un montón, toda esa calle está llena de billboards, ¿verdad? Entonces son la forma de publicitar. I advertise, you advertise, they advertise, ¿ok? And they help companies against financial loss. Hay personas que ayudan a que no haya pérdida financiera en las compañías, ¿no? But keep, pay attention in this. I keep, you know, we advertise, they help, right? Entonces son sujeto, verbo, ¿ok? Y si se fijan, el verbo no recibe ninguna transformación, es así. Entiéndanlo así, yo sé que va a sonar chistoso, pero el verbo pelón, sin nada más, ¿verdad? Ahí, la pura base del verbo, ¿sí? Y cuando se trata de sujetos, como primera persona singular, primera persona plural, segunda persona plural, segunda persona singular, y tercera persona plural. La tercera persona singular la vamos a ver después, ¿sí? Ah, sorry, any question? ¿Preguntas hasta el momento? No questions? Okay, ladies and gentlemen, let's continue. Affirmative statements. This is the formula, right? Subject, verb, and complement. The subject in this case is I. The verb is keep. And the complement is track of the financial account. Subject, verb, and complement, right? Easy. No complication. Okay, now in negative statements, we use the auxiliary do and does, right? Do you know what is the meaning of do in this case? ¿Saben ustedes qué significa el auxiliar do en esta oración? ¿Cómo lo traduciríamos? Vamos a ver. Es hacer. Ajá, pero ese es como verbo. Pero como auxiliar, ¿qué significa? What's the meaning of do, like an auxiliary? Porque yo puedo decir, I do my homework. No, no. Yo hago mi tarea, está bien, perfecto. Do, I do my homework. Yo no. Perdón, yo no. Yo no. Ah, correcto, pero cuando digo yo no, estoy solo usando el not, y el do me lo deja fuera. ¿Qué significa do? ¿Cómo auxiliar? Les voy a decir algo, les va a sorprender. No significa nada en español. No podemos traducirlo. ¿Por qué? Este es un gran misterio del mundo. Es un gran misterio, ¿verdad? ¿Por qué nosotros en español usamos la conjugación del verbo? ¿Sí? Por ejemplo, el verbo guardar. Yo guardo, tú guardas, ellos guardan. Guardaremos, guardaste, guardarías, etcétera, etcétera. ¿Sí? El verbo lo transformamos. Y eso es por eso que el español es uno de los idiomas más difíciles del mundo. Está entre el nivel del japonés, entre los más difíciles, ¿verdad? Porque nosotros el verbo lo moldeamos, lo cambiamos como queremos, ¿sí? ¿Y en inglés cómo hacen? Si ellos no conjugan el verbo. Miren, keep, I keep, you keep, they keep, my friends keep. No cambia el verbo, ¿sí? Ahí permanece rígido, ¿verdad? ¿Cómo saber si está en afirmativo, en negativo, en futuro, en pasado? Si es plural, si es singular. ¿Cómo saben eso en inglés? Bueno, usando los auxiliares. Los auxiliares sirven como transformadores de los verbos, ¿sí? Entonces, ellos afectan el verbo que está aquí. Lo ponen en futuro, en singular, en plural, en pregunta, en negativo, en positivo. El auxiliar es todo en inglés. Todo lo que se refiere a transformación. En cambio, nosotros, repito, conjugamos el verbo, ¿sí? Es necesario que entiendan esta parte porque el presente simple se basa en auxiliares, ¿sí? En las formas negativas y preguntas.
Y si no lo entienden, pues me van a decir, I do, yo hago llevar control. No, verdad, no tienen lo... yo hago saber, yo hago ayudo. No, verdad, no tienen lógica. Entonces, el do o el does, que vamos a ver luego, no tienen traducción, no se traducen porque no hay un equivalente en español como el auxiliar en inglés, ¿sí? ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta a este respecto? Es complicado porque es algo nuevo para ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Ok, so, let's continue, please, let's continue. For example, here, I say, I do not, the do is the auxiliary, and not is the negative, and then you say, keep track of the financial account, right? So in this case, you use a negative form, using the auxiliary, do, and does. In this context, I, you, we, and they, we use don't, or do not, right? I don't keep track. You don't know the policy. We don't advertise the company. They don't have company. So, as I say, we use the auxiliary do. No, it's not the verb. Recuérdense que este no es el verbo. Es igual. Pronunciado, la escritura y todo. Es igual. Pero el significado y el contexto es diferente. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, en la pregunta, what do you do? Estamos usando el verbo como auxiliar y el verbo como verbo principal, ¿sí? ¿Qué es lo que tú haces? What do you do? ¿Sí? Para que entiendan el contexto del uso del auxiliar tú. Sigamos, ¿sí? Si hay algo que no queda claro, me detienen. Por favor, sí, les suplico. Esta parte es súper importante y si no la entendemos, toda esta semana vamos a andar perdidos. Así que, por favor... Si hay alguna pregunta, es más, yo puedo regresar a la página 1 de la presentación y vuelvo a repetir, no se preocupe. Porque no se trata de cubrir solo el material, sino que también de que entiendan, ¿sí? Ok, let's continue. The subject in this case is they. The auxiliary is do. And the negative is not. Notice that in the simple present, we don't use the auxiliary. ¿Se dieron cuenta que en el presente, en el afirmativo, no usamos auxiliares? Ok, vamos, regresemos acá. Ahí está. I keep. Aquí no se usa el auxiliar. No es necesario, ¿sí? Pero en negativo sí se usa. Ok. Aquí está. Don't in contractions. Look, this is do not and this is don't, right? And the verb. Then the complement. They don't work at CESA. Now. The same affirmative statements in third person singular. He, she, and it, right? She makes many phone calls. Who makes many phone calls? The secretary, the receptionist. Dimas? Perdón, teacher. Entiendo de que el tiene que ir siempre así contractado. El don. No necesariamente. Okay. No necesariamente. Pero en la práctica, mire, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Australia, en Canadá, son prácticos, ¿no? O sea, no se alarga mucho el lenguaje. Entre menos hablan, para ellos la cosa es hacerse entender, ¿verdad? Y pues ya ve que a veces, especialmente en algunas zonas de Estados Unidos, se habla mucha jeringosa, mucho caliche, que es... y es muy difícil de entender. Entonces casi todo lo contractan ellos. ¿Sí? Entonces lo común, usted no va a escuchar they do not, no es común, ¿verdad? Casi todo el mundo usa la contracción don't, ¿sí? Okay. Es más común, ¿sí? Y más práctico. Así que también nosotros le vamos a seguir la corriente, ¿verdad? Vamos a ser prácticos. Ajá, correcto. Gracias, teacher. Okay. Pero usted ya sabe qué significa do not, right? ¿Sí? Okay. Continue. And notice the way we change the verb, right? Vean cómo cambiamos el verbo. Esto, vamos a ver unas reglas sobre el uso de estos verbos en tercera persona, ¿sí? A la mayoría le agregamos la S, she makes. A otros verbos que terminan en Y, le cambiamos la Y por la I, y luego le agregamos S, right? ¿Ok? Ya vamos a ver esos verbos. He carries. It's not he carry, he carries.
Cindy sends. It helps. My boss talks. Okay, look at this. Lo mismo, sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo. Veamos aquí. The subject, the verb, and the complement. She makes phone calls. She is the subject, makes is the verb, and phone calls is the complement. But the only difference here is that we add the S. It's not make, she make. She make, she make. No, no. She makes, right? With an S. She makes. José Mario, ¿ya está por ahí? No, todavía no. ¿Rodrigo? No. Yes, yes, yes. Okay, good, thank you. Ya le tomé la asistencia. No, thank you. Está impactado con la, con la gramática. Sí, es un poquito... Es de verla de otro ángulo, ¿verdad? Porque a veces tratamos de ir traduciendo todo, pero... No se trata solo de eso, sino que de ir entendiendo que es un lenguaje diferente, no es español, obviamente. Así que tiene sus propias reglas y costumbres. So, okay, let's continue. She makes phone calls, right? Now, here we have the rules how to change the verb into the third person singular, right? Third person singular form. Solo para he, she, and it. Y todos los singulares. The table, the car, the cat, the woman, the student, etc., etc. En todo eso vamos a ponerle una S al verbo. ¿Ven? Rule number one. Add S to the base form of the most verb. Make, makes. Send, sends. Help, helps. Talk, talks. If the verb, right, ends in S, C, H, S, H, X, or Z, we are going to add an ES. Brush, S, H, brushes. Watch, C, H, watches. Dress, S, dresses. Fix, fixes, right? Entonces, todos los verbos, y, perdón, y esta regla sirve también para los plurales de los nombres. Por ejemplo, para decir carros, casas, engrapadoras, espejos. Las mismas reglas aplican aquí para los plurales, ¿sí? Así que esta regla les van a servir el doble. Para los verbos en tercera persona, del presente simple, y para los plurales en general, ¿verdad? Ok, sigamos. Again, right? So, if the verb ends in one of these letters, S, C-H, S-H, X, or Z, we are going to add E-S. Brush, brushes, watch, watches, dress, dresses, fix, fixes, right? Dress means, in this case, vestirse. So, dresses. She dresses, he dresses, él se viste, ella se viste. Good. Number three. Oh, give me a second. Okay. Good. Thank you, Rodrigo, for the message. Thank you. Okay, let's continue, right? Permítame mover algo aquí. Okay. If the verb ends in a Y, like in cry, so we change the Y to I. Vamos a cambiar la Y por la I latina. Look. And then we are going to add ES. Cry, cries. I cry, you cry, she cries. We cry, they cry, my brother cries. My friend cries. She cries, he cries, he cries, etc., etc. Try, intentar, look, try. We change the Y to I and then we add the ES, try, right? But listen to me. In this rule, the Y must be preceded by a consonant. A consonant. La Y debe ir precedida de una consonante, como en este caso de la R. ¿Eh? Debe ir una consonante. Si no va una consonante, entonces no aplica la regla. Por ejemplo, se estarán preguntando con el verbo play, por ejemplo. Play.
como la Y, la Y es precedida de una vocal, entonces no la cambiamos. Plays, jugar, ¿no? Enjoy, disfrutar. La Y va precedida de la vocal O, no se cambia. No, no, no. Enjoy, enjoys, right? Ok, si la I griega va precedida de una consonante, se cambia. Y si la Y va precedida de una vocal, Dino, ¿se cambia sí o no? No, no se cambia, ¿verdad? Así es que ahí está en la regla número 3. Y por último tenemos los verbos irregulares, como el do, el go, el have, y el mismo verbo to be, ¿sí? La forma para terceras personas del do es does. She does the homework. Como verbo, no como auxiliar, como verbo, ¿sí? She does homework. Ella hace la tarea. Perdón, she does, she does exercise, ¿verdad? Ella hace ejercicio, ¿verdad? Go, she goes to the supermarket. He goes to the church. Go, goes. Have and have, right? This is irregular. I have, you have, she has, he has, Dimas has, Brandon has, right? Okay, Iris has. Iris has a house. Dimas has a Toyota Pathfinder. No, I'm kidding. Estoy bromeando. Okay, has. She has, he has, my friend has, my brother has, etc., etc., right? The verb to be. I am, they are, we are, she is, he is, it is, right? Esa es la forma para la tercera persona. Ok. A este momento yo sé que es mucha información, pero recuerden que siempre les envío la presentación y pueden practicar la pronunciación, pueden guardar la presentación, no hay problema, ¿verdad? Como estudiantes de inglés corporativo, pues tienen todo el derecho ahí, pues todos los derechos reservados, ¿verdad? Pueden practicar libremente toda esta información, ¿sí? Any question? ¿Hay alguna pregunta? Para los verbos que terminan en vocal, solo es la S. Solo es la S, sí. Solo es la S. Por ejemplo, en el verbo make, vea, en la número 1 se le agrega solo la S, ¿sí? Ok. En vocal. Ahora, están las excepciones, ¿verdad? Aquí están las excepciones, abajo. Al igual que en los nombres, por ejemplo, tomato, el nombre tomato, ¿no? Tomato, se escribe tomatoes, potato, potatoes, mango, mangoes, ¿sí? También aplica la regla para los plurales de los nombres, ¿sí? Ya había José Mario por ahí, le vamos a poner asistencia, José Mario. Calladito llega José Mario, ¿verdad? Está bien, José Mario, bienvenido. Ok. So, let's continue, please. No questions, no hay preguntas. Esto solo es para tercera persona. Afirmativo. En el negativo no aplicamos esta regla. En las preguntas tampoco aplicamos esta regla. Solo es tercera persona singular. He, she, and it. Presente simple. Afirmativo. ¿Sí? En el negativo no me vayan a usar esto, por favor, ni en las preguntas. No. ¿Ok? Good. Si no hay más preguntas, let's continue. Negative, right? Entonces aquí tenemos las oraciones negativas para tercera persona. He, she, Cindy, it, my boss, my friend, my brother, my uncle, my neighbor, my classmate, my co-worker, my colleague, etcétera, etcétera, right? Cuando es tercera persona. No hay problema, Mario. Bienvenido. José Mario, perdón.
Bienvenido. Okay. Let's continue. She doesn't make. He doesn't carry. Cindy doesn't send. It doesn't help. My boss doesn't talk. Okay. Wait a minute. Esperen un momentito. Acabamos de decir que los verbos llevan una S, ¿verdad? En tercera persona. ¿Y aquí qué pasó? ¿Qué pasó, amiguito? Vamos a ver. ¿Qué me dice? ¿Por qué aquí estos verbos? Because it's a negative sense. Ajá. And in the negative sentences, what do we use, Chamba? Auxiliar do. The auxiliar. Correct. So in other words, when we use the auxiliary, the verb doesn't change. Cuando estamos usando el auxiliar, el verbo no cambia. ¿Sí? Aunque sea tercera persona. ¿Ok? Ya dijimos que solo en la forma afirmativa, solo en la forma afirmativa, vamos a cambiar el verbo en tercera persona. Pero el negativo, como ya está, como dijo Chamba, ¿verdad? Aquí ya está el auxiliar. Miren. Ya no podemos cambiar este verbo. Porque no... En inglés hay una regla que no pueden haber dos estructuras en la misma oración, porque chocan, ¿verdad? Entonces ya tenemos doesn't, no necesitamos cambiar el verbo, ¿sí? Ya el doesn't nos está indicando que es tercera persona, ¿sí? Ok. ¿Questions? Si voy muy rápido, me detienen. Porque este tema no es sencillo. Ya vamos a practicar, por supuesto, pero quiero que entiendan bien la teoría, ¿sí? Ahorita esta clase solo vamos a ver las oraciones afirmativas y negativas, nada más. Las preguntas van para mañana. No, perdón, quiero decir las preguntas del presente simple. Ok, pero ahora pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran, ¿sí? ¿Questions? Sin pena, no tengan pena preguntar. A mí me fascina que me pregunten, vamos. Y solo el do es el único auxiliar que se puede usar. En presente simple, sí. Solo el do y el does, solamente. Si usamos otro auxiliar, pues entonces ya sería otro tema, ¿verdad? Y recuérdense que en este caso estamos hablando de rutinas. Por ejemplo, ¿qué hacen ustedes en su trabajo? Hacen llamadas telefónicas, acarrean productos, los transportan, hacen reportes. Ayudan a los trabajadores, los supervisan, les ponen tarea, hablan con sus empleados o ustedes que son empleados con sus jefes, etcétera, etcétera. Son cosas rutinas, cosas que hacemos frecuentemente, tanto en el trabajo como en el hogar, ¿no? Entonces, este tema tiene sus propias reglas, ¿ok? Good. So, it's time to work, right? Pues, perdón, aquí está el auxiliar, ¿no? Ay, perdón, yo soy licenciado, pero también soy profesor, ¿verdad? Pero a mí licenciado me parece muy, muy formal, no sé. Me prefiero que me digan teacher, ¿sí? Ahora, si quieren decirme licenciado también, no hay problema, pero yo personalmente me siento más cómodo con teacher. Ok. Continua. Es que me acostumbré en la universidad a decirme licenciado, así es que voy a... Va, está bien, no tenga pena, llámeme licenciado Nicolas Cage o como usted quiera. No hay problema. Ok, les cuento que soy abogado también, ¿verdad? Entonces, por eso de mi licenciatura. Y en la presentación se los puse. Pero sí, como ya me acostumbré que mis alumnos siempre me digan, teacher, teacher. Licenciado lo siento así como bien arriba. Ok. Do and does. Do, I do, you do, we do, they do. He does, she does, and it does, right? Pero esto solo es en las oraciones negativas y preguntas. Ok. Example, right? My boss doesn't or does not talk about the new rules. Mi jefe no habla sobre las nuevas reglas. No nos ha contado, ¿verdad? Quizás porque no nos quiere regañar. So, doesn't. The full form is does not. Dimas, fíjense que a veces ellos usan la forma no contractada para dar énfasis en algo, ¿verdad? Por ejemplo, si a Dimas le dicen,
Dimas, usted se durmió en su trabajo, por decir algo. Entonces, Dimas puede decir, I do not sleep in my job. Mire, disculpe, yo no duermo en mi trabajo, ¿sí? Le voy a hacer énfasis en eso. Yo jamás me duermo en el trabajo, ¿sí? Y por supuesto que sabemos que eso nunca pasa, ¿verdad? Entonces, en ese caso podemos usar la forma completa, ¿sí? Pero repito, normalmente en las pláticas, en, ¿verdad? En las películas, en todos lados, ellos siempre usan la forma contractada, ¿sí? Ok. Now it's time to show the general chart, right? Un cuadro general. ¿Ven? I, you, we, they, Silvia en Candy, Dimas en José Mario, Iris en Adriana, make phone calls. Subject, verb, and complement. Third person singular. He, she, it, my friend, Oscar, Adriana, my brother, my sister, Missy Fus, Firulais, Fido. Get third person singular, right? Makes, uncle. She makes, he makes, my brother makes, makes. Subject, verb, complement. Subject, verb, complement. Subject, verb, complement, right? Y negative. Subject, auxiliary, and verb. Verb and complement, sorry. Subject, I, you, we, they, Silvia, and Candy. And Candy, auxiliary, verb, and complement, right? Okay. Milton y la mayoría acá, ¿verdad? Esmeralda, Iris, me imagino también. No veían Candy, ¿verdad? Ese era un programa de muñequitos. Candy, Ok. Por eso es que cuando digo Candy, digo, por la canción que ponían. Y Milton se debe quedar preguntando de qué está hablando el teacher. No vio Candy, Milton, no creo, está muy joven. Ok. She, he, it, my friend, and Oscar, in this case, is doesn't, right? Notice doesn't. And the verb. So in this case, again, it's subject, auxiliary, in negative, right? The verb and the complement, right? That's a general view, una vista general de la oración en negativo, okay? And now it's time to work. Ladies and gentlemen, it's time to work. So let's start, in this case, I'm going to start with Marcela. Marcela, are you ready? ¿Estamos listos, Marcela? ¿O le damos todavía un tiempito? So. Ah, ok. Bueno, entonces, Esmeralda, please. Esmeralda, we have two options, right? I need or I needs a car. So what is the correct form, Esmeralda? Need or needs? Need. 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 Mm-hmm. Vamos a usar el dibujo aquí. Permítame que. Ah, no me da el color, permítame. Ahí creo que estamos. Need, ok. Good. Estoy escribiendo sobre el programa de PowerPoint, ¿ah? Esa sí no se la sabían, ¿verdad? Ok. Ya me dijeron ustedes cómo escribir aquí con el apuntador, ¿verdad? Pero también, en las nuevas computadoras ya viene el dibujo con el dedito, ya puede uno dibujar en la pantalla también, ¿verdad? Ok. Number two, my brother one or my brother ones. Sara, please. My brother wants. Wants, with S. Yes. Okie dokie. Thank you. So, Romeo, please. Doralicia have or Doralicia has? A new jacket. Doralicia have.
Perdone, Romeo, aquí hay un error, ¿verdad? No es an, es a. Ahí, después lo voy a borrar, pero si se lo muestro en la proyección, ahí me lo borran porque no es correcto esto, ¿verdad? Perdón, Romeo has. Okay. Doralicia has. Alice, Doralicia has. Excelentoso. Ah, perdones. Se me había olvidado ahí. Para Esmeralda también y Sara, right? Thank you. Rodrigo, number four, please. We like or we likes good restaurants? We like. We like. ¿Le gustan los buenos restaurantes? Of course. Of course, right? Thank you, Rodrigo. Okay. Doralicia one or Doralicia ones, Nilton? Doralicia ones. Ones. Excelentoso, right? Para Rodrigo y para Nilton, bien. Congratulations. Good. Now, let's continue working. Ajá, Dimas. De la anterior, la número 4, teacher. ¿Hay algún error? No me diga. Me salté. No. No, no sé, no sé, no estoy seguro. We like o we likes. No es we like. Ajá, we like. Todo. Aunque, perdón. Sí, aunque dígame. Acá. Aunque restaurants, aquí está hablando plural o singular. Es plural, pero en este caso es complemento. Ah, ahí podría okay. Ir singular, podría, por ejemplo, podría decir, I like Scarlett Johansson, for example, right? Mm-hmm. Scarlett Johansson solo es una, ¿sí? Okay. Entonces, lo que importa aquí, Dimas, es el sujeto. Y en este caso es we, ¿sí? Ah. Y bueno, we es plural, nosotros, ¿verdad? Todos sí. los sujetos plurales no le agregamos ese. Solo he, she, and it. Y he, she, and it son singulares, así que, ¿verdad? Como Doralicia, my brother, ¿verdad? Sí. Y también debe cumplir la siguiente regla. Ay. Ok, permítame. Ok, mi hija que se está llevando para la camita. Ok, thank you. Now, any other question? Me agradan mucho sus preguntas, Dimas, ¿verdad? Pero quiero también que los demás pregunten. Pregúntale, no hay problema. ¿No? ¿No questions? Ok. Now, let's continue. Number six, right? Marilyn, please. My parents like or my parents likes? Like. Like, okay. Mis papás. En este caso, como es plural, my parents. So like, right? Good. And Mario, please. Maria's sister need or needs a bicycle? Needs. Needs. Yes. Okie dokie. Ah, permítame. Este es para Marilyn, right? Y este es para Mario. Congratulations, right? Good. Number eight. He likes or he likes your pants. Juan? Like or likes, Juan? Mr. Rivera Lemus, primera llamada, primera. Sorry. Ok. Quiero ver, he like. He like. Are you sure, Juan? He like or he likes? Like. Likes. Ok. Mm-hmm. Good, excelentoso. Thank you, right? Ah, permítame. Vamos a solicitar la aprobación, Juan, de, ya que ahí está el niño de Iris, vamos a solicitar la aprobación de Dino, a ver si Dino lo prueba. Permítame, lo va a leer Dino.
Sí, apodi está correcto. Yes. Okay, number nine, right? My mom need or my mom needs. José Mario. Repeat, please. My mom need or my mom needs. My mom need. Need. This one. Need. Yes, need. It's singular, no plural. Ajá, no lo sé, Rick, pero. Ties. Okay, vamos a la regla. What do you say in Spanish, ties? Ties is corbatas. Bueno, ¿por qué la mujer okay. es? Needs. Needs. Need, sin la S. Con S, with S. Okay, good. Sí, ya. Yeah. I don't know ties. Ties, yes, yes. Solo que José Mario, en este caso el complemento no es muy importante porque podría decir tie o ties. Okay. O podría decir car o cars. No hay problema que esto sea plural o singular. Lo que nos interesa es... Ah, no, perdón, aquí arriba estoy. Bueno, aquí debe decir my father, ¿va? Porque la mamá no necesita en corbata, pero bien. My mom es una she. Entonces siempre he, she and it va a llevar la S, ¿verdad? Ok. Ok. Permítame que ya no me pintó, ya me acabó el... Ahí está. Ok, good. Agítelo, agítelo. Ah, sí, sí. Es que el dedo es el... Con el dedo escribo ahí. Ya me está acabando la tinta. Ok. Thank you, José Mario. Now, sorry. This is for you, right? No les puedo dar carita feliz, ni les puedo dar un 10, pero un... A bell, right, for you. Number 10, please. Dimas, you need or you needs... Sorry, no había activado el audio. Okay. You need. You need. With you need. S. Sí. No lo sé, Rick. Me parece falso. No lo Ay. Sé. Ok. Dijimos que era tercera persona, ¿verdad? Sí, sí, sí. Singular, ¿sí? Sí, es verdad. He, ¿algo? She. You need or you needs? Need. Need, right? Sí, sí. Porque you es segunda persona. Primera, segunda y tercera persona plural no llevan ese. Solo las terceras personas singulares, ¿verdad? Como he, my mom, Maria's sister, right? Ok, and to finish, thank you, Dimas. Jenny's. Hello, Jenny's. Lawyers need or lawyers needs? Lawyers need, sorry. Lawyers need. Need. Excelentoso. Yes. Need, right? Suited word. Yes, it's true. Okay, now change each affirmative statement into a negative, right? Affirmative to negative. So, Juan Ezequiel. Has a big house. Es cierto, Juan tiene una casa grande. Juega fútbol hasta en el patio, Juan. No. Bueno. Enfrente tengo la cancha. Excelente. ¿Sí? Ok, bueno, entonces sería Juan has a big house. What is the negative? Iris, can you help me, please? Remember, Iris, that you're going to use... Oops, sorry, vamos a cambiar a modo... A modo flecha aquí también. Ahí está. Yeah. Okay. Remember, we use the auxiliary do and does, right? Do and does in negative. And I use do not or don't for I, you, we, they. And we use does not or doesn't for
he, she, and it, right? Okay, don't forget that. No se olvide eso. Okay, entonces, ¿cómo nos quedaría la oración? Remember the formula, right? Iris, recuérdese la fórmula, right? Subject, sujeto, auxiliary, and verb, right? Subject, auxiliary, and verb. El auxiliar ya le dije cuál es. Silencio en la sala. ¿Le echamos la mano, Iris? ¿Iris? Bueno. Vamos a ver si entonces nos ayuda Edwin, please. ¿Cuál sería el sujeto, Edwin? Sí, Juan. Juan, ok. Entonces comencemos con Juan. 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 Do has a bike house. Do, ok. Va, pero recordemos, nos vamos siquiera a la tabla aquí. Juan, ¿en qué categoría caería? ¿En esta categoría, la primera o la segunda? Edwin. ¿En el primer grupo? Sí. ¿O en el segundo? Juan, ¿dónde entra Juan aquí? ¿En el primero o el segundo? En el primero. En el primero. Carmen, si me copia... espero que se le estabilice y no hay problema. Si la llamo o le pido participación, yo voy a entender que es problema de internet. No se preocupe, Carmen. Ok, thank you. Edwin, ¿cuál de estos podríamos sustituir solo por Juan? ¿Dónde cae Juan aquí en el primer grupo? Teacher, your camera again. Ah, good, thank you. Thank you very much. Y no me doy cuenta cuando me paga lo malo. Ok, sigamos. Estoy preguntándolo en específico a Edwin porque es importante que toda la clase reconozca, ¿verdad? Cuando vemos un nombre, ¿en qué categoría ponerlo? ¿No? ¿En singular, plural, primera, segunda, tercera persona? Ok, vaya, vamos. Aquí no tengo, sé, mire, bueno. Silvia y Candy, son dos. Ajá. Juan es he. Juan es un he, ¿verdad? Y aquí tengo un Oscar también, mire, Juan. Sí. Perdón, Juan. Edwin. I'm sorry. Oh, okay. I'm sorry, Edwin. Entonces, ¿en qué grupo caería? ¿En el primero o en el segundo? Entonces sería en el segundo. El segundo grupo. Todos estos son tercera persona, mire. Singular, no plural. Singular. Ajá. Entonces, regresemos al ejercicio. Sería entonces Juan. ¿Do o das? Das. Das. Muy bien. Ahora nos hace falta la palabra negativa. Dice doesn't. Doesn't. Vale, lo contractamos de un solo, ¿verdad? ¿Verdad, Edwin? Sí. Ok. Juan doesn't. ¿Ahora qué sigue? A bike house. Ah, no, pero falta algo ahí importantísimo. Vaya, acuérdense lo que les dije al principio. Es sencillo. Affirmative, subject and verb. Negative, subject, auxiliary and verb. Entonces, ¿qué nos falta, Edwin? Have. Por ahí le están ayudando, Edwin. ¿Cuál no? Me le están soplando algo. Sorry, have. Pero que no es has. Juan es un has, sí, sí, sí. Sí, es correcto. Has o have, Edwin. Has. Pongámonos a pensar, vamos a ver.
¿Por qué sería has o por qué sería have? Vamos a usar un comodín, Edwin. ¿Quién me ayuda? ¿Sería have o has? Have. Carmen, have. ¿Por qué, Carmen? ¿Por qué have y no has? Why, because, ¿por qué? Teacher, have, detener. Ajá, correcto, pero la pregunta es, ¿por qué no usamos has? Teacher. Ah, chao. Okay, because has is the first person of have. In the past form, you can change the verb. You can or you cannot change. Okay. Can or can? You can. You can't change the verb. You cannot. You cannot change the verb, right? Okay. Okay, thank you, Chamba. Okay, Edwin. Entonces, volvamos. Como ya estamos usando el auxiliar, acá, el doesn't, ya el verbo ya no es necesario que lo transformemos, ¿sí? Entonces, lo vamos a poner el verbo siempre en la forma de la base del verbo, ¿sí? O sea, no lo cambiamos, no lo tocamos. Siempre sería has, ¿verdad? Porque has ya sería como de posesión. No, no, no. Vale, permítame. Vamos a regresar acá para que me entiendas. Esto es importantísimo. Esto es la mera raíz del lenguaje de inglés, ¿verdad? Entonces, va, mire. Es que el have y has significan tener. Muy bien, perfecto, ¿verdad? Tener. Pero para tercera persona, mire, aquí está, aquí abajo. No decimos she have o he have. Decimos she has, he has, Edwin has, ¿sí? Porque Edwin, he, she, my brother, my sister, my mom, son terceras personas singulares. Es que necesitamos ubicarnos en las tres personas, ¿verdad? El que habla es la primera persona, el que escucha es segunda persona, y de quién hablamos, de quién es el chambre, es la tercera persona. Dentro de esa persona que nosotros hablamos, hay tres personas que son singulares. Solo son uno. He, she, and it. En el presente simple, hay reglas que nos indican que si hablamos de esa tercera persona, he, she, and it, tenemos que agregarle algo al verbo. ¿Sí? En el caso de estos verbos, de la número uno, le agregamos la S. En el segundo grupo, ES, y en la tercer grupo le cambiamos la Y, le agregamos S. Pero hay un cuarto grupo irregular, ¿sí? Que en el caso de have, no decimos she haves, no, right? He haves, no, no. Como es una forma irregular, vamos a decir she has, ¿ok? Va, muy bien, estamos hasta ahí. Pero cuando yo utilizo la forma negativa, mire Edwin, aquí está otra vez el does. Ya dijimos que está correcto, ¿verdad? Y le agrego la palabra not. Entonces vamos a decir does not, ¿verdad? Pero ve el verbo aquí, Edwin. Aquí el verbo no lleva S, mire. No lleva. No, no, no. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el auxiliar aquí. Entonces, cada vez que usemos el auxiliar, esta regla de agregarle S, agregarle cosas, o ponerle has, desaparece. Ya no es necesario. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en el ejemplo que estamos viendo, Juan doesn't have. ¿Por qué have? Porque como dijimos, la tercera persona es has, pero ya no es necesario porque estamos utilizando aquí el auxiliar. Miren, aquí está el does. ¿Eh? Si no estuviera, entonces sí, va, borrémoslo, digamos, borrémoslo. Desaparece. Entonces sí. Has, ¿ok? Pero no, como estamos en la forma negativa, entonces sí hay que usarlo. Hay que usar así la forma. Bueno, como les dije al principio, el verbo pelón, ahí sin nada más. No le agregamos nada, ¿sí? Edwin, ¿queda claro o podemos ver otro ejemplo si quiere? Con otro ejemplo estaría bien. Otro ejemplo, vale.
Muy bien, aquí mismo lo vamos a poner. Disculpe que utilicemos este espacio. Bueno, usemos este género. Edwin usamos. Okay. Edwin, ¿qué sería? Un they, sería un we, un she, un it. ¿Qué sería Edwin? Un he. Sería un he, correcto. He, estamos haciendo lo mismo que aquí, he. Y he o Edwin sería primera persona, segunda persona o tercera persona. Tercera persona. Tercera persona, plural o singular. Plural. Plural. ¿Cuántos Edwin hay ahí? Singular. Singular. Solo es uno, ¿verdad? Solo es un Edwin. Perdón que lo diga así, Edwin. Solo es un Edwin, son las perspectivas. Pero sí, solo es un Edwin, solo es un él. Entonces, singular, ¿ok? Entonces, tercera persona singular. Third person singular, right? Third person singular. ¿Ok? ¿Quedamos claros en eso? Vale. En el caso de tercera persona singular, vamos a usar el does en las oraciones negativas. Y complementamos con la palabra not. So, doesn't. ¿Ok? Luego tenemos el verbo run. ¿Verdad? Digamos que Edwin no sale a correr en las mañanas. Aunque yo sé que sí, ¿verdad? Porque es bien, bien deportista Edwin. Pero digamos que no. A él no le gusta salir a correr. Él solo pasa en el celular, nunca sale a correr. No, mentira Edwin. Yo sé que usted hace ejercicio, ¿verdad? Entonces, Edwin doesn't run. Okay. Pero ¿por qué no le agregamos una S a Edwin runs? Si ya dijimos, en estas reglas, están aquí, si ya dijimos que hay que agregarle esa luna. Permítame. Si en estas reglas dice que sí hay que agregarle a Edwin una S, el verbo, ¿por qué en la otra no se la agregamos? Repito, es porque ya estamos usando una forma que indica que Edwin es un él o es una tercera persona singular, ¿sí? Tercera persona singular. Edwin no está en la conversación. Estamos hablando de Edwin. Estamos diciendo que él no corre, ¿sí? No sale a correr, ¿sí? Entonces, ya no es necesaria la S. Desaparece, ¿ok? Solo, repito, solo en las oraciones negativas. En las afirmativas sí hay que agregarle la S, porque no usamos el auxiliar. Va. Y para que se nos quede, porque vamos a ver las preguntas en la siguiente clase, también en las preguntas no se cambia el verbo, así se deja normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque usamos el auxiliar. Entonces, vamos a meter en la cabeza esto. Siempre que uso el auxiliar, el verbo no se transforma. Siempre que uso el auxiliar, el verbo no se transforma. ¿Ok? ¿Estamos, Edwin? Ahora, en los otros casos es bien fácil porque aquí solo va una S, ¿va? Pero en el caso de Hav, quizás eso lo confundió un poco a Edwin. Que aquí normalmente sería Haves, ¿verdad? Pero como es un verbo irregular, sería Has. Pero no es has porque está el auxiliar aquí ya, ¿sí? Entonces le ponemos have. Y ahí lo complementamos, ¿verdad, Edwin? A big house. ¿Estamos, Edwin? Excelente. Ok, good. Ya vamos a ver más ejemplos, no se preocupe, ¿sí? Ok, now, next one, please, number two. Carmen, please. ¿Estamos bien ahí con el internet, Carmen? Carmen. Hola, teacher. ¿Estamos bien con el internet? Sí, ahorita. Sí, va, ok, estamos bien. Ok, please. I need a white shirt at work. What is the negative form, Carmen? Después de esto voy a tomar la asistencia.
I don't. I don't. Need a white shirt at work, right? Shirt at work. Thank you. Vamos a poner esto un poco diferente para que vean la diferencia aquí. Sí. Permítame que se me acabó la mesa aquí. Ahí estamos. ¿Ok? Good. So, Chamba, please, number three. They want black shoes. They doesn't want black shoes. Mm-hmm. Hay algo que aquí no me cuadra, Chamba. They es tercera persona, correcto, pero es plural. Oh, sorry, mm-hmm. sorry. It's they don't, because it's a third person. They don't. Correct, Chamba. Very good. Good. Now, Brandon, please. Number four, Brandon. The story has two jigs. The store. Don't or doesn't, Brandon? Don't. Okay, analicemos, momentito. No, doesn't. Sí. ¿Por qué doesn't, Brandon? ¿Qué pasa con este sujeto? ¿Es primera persona, segunda persona o tercera persona? ¿Es plural o es singular? Es singular. It's singular, no. Because it's only one store, right? And is third person, yes or no? ¿Es tercera persona, sí o no? Yes. Yes, correct. Excelentoso, yes. Okay, the store doesn't... Has two jackets. Those jackets. Okay. Pero acabamos de ver... El mismo ejemplo aquí arriba, en la 1, ¿verdad? Mire. Have sería have. Have. No have. Okay. No have. Brandon, ¿por qué? ¿Por qué have? ¿Por qué sería have? Y no has, Brandon. Ahí sí me confundí un poco con el have. Lo mismo que le pasó a compañero Alvin, me confundí con el have. Muy con bien. El has y el have. Ok, pero llegamos a una conclusión con Edwin, ¿verdad? Que ¿por qué aquí no se ponía has? ¿Por qué, Brandon? Vamos a ver si tiene buena memoria. No, vaya. Dijimos que no se cambia porque ya hay una forma gramatical que indica que the store es una tercera persona singular. Entonces, como ya usamos das, no necesitamos cambiar el verbo, ¿sí? Lo dejamos igual al verbo. Porque ya dije que en una estructura gramatical, en una sola oración, no pueden haber dos formas iguales, ¿sí? Chocan. Solo tiene que ser una. O dasen o has, una de las dos. Y en este caso, como es una oración negativa, necesitamos usar dasen, ¿verdad? Por lo tanto, el que no cambia es have, mire. Have. No cambia. Si fuera otro verbo, por ejemplo, doesn't like, por ejemplo. Entonces, no necesitamos ponerle la S. ¿Sí? Solo like sería porque ya está el doesn't, ¿sí? Ok. Entonces dejemos el verbo ahí, have, ¿verdad? Have those jackets. ¿Sí entendió, Brandon? Si no, también vemos otro ejemplo. No hay problema. No, sí, ya. Está algo difícil de entender. Yo le soy honesto, Brandon. Está difícil.
Sí, es que ahí me confundo con el have y el have. Ahí me confundo. Ok, va, pero repito la teoría, Brandon, para que no se lo olvide. Cuando hablamos de tercera persona singular, ¿es de quién estamos hablando? ¿Es de alguien que está fuera de la conversación? ¿Sí? Y si es de alguien que estoy hablando, bueno, usted imagínese ir a comprar las tortillas, ¿verdad? Ahí en la tortillería hablan de medio mundo, ¿verdad? Entonces, si están hablando de alguien más, ese alguien más es una tercera persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está ahí en la conversación, no está ahí para defenderse del chambre, ¿verdad? Y esa tercera persona puede ser o varios o solo uno. En el caso que son varios, decimos they. Y si solo es uno, puede ser una ella, un él o un eso, ¿verdad? She, he, and it. Entonces, cuando usamos el negativo, ya lo vimos acá, ¿verdad? Usamos el does. Aquí está el does, miren. Más la palabra not, que nos indica que la oración está en negativo. Entonces decimos, she doesn't make, he doesn't make, he doesn't, my friend doesn't, Oscar doesn't, Brandon doesn't. Ok, mi vecino doesn't. Ok, porque generalmente a veces la gente habla de los vecinos, ¿verdad? Ok, entonces por eso, cuando usamos la tercera persona, en este caso estamos hablando de store, es una sola, de store, entonces es tercera persona singular. Y ahí en ese caso, pues, usamos el auxiliar does. Y el verbo, pues, no se transforma. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí abajo lo voy a escribir. Brandon. Como Brandon es tercera persona, singular, entonces vamos a usar el does. Contractado, el negativo, doesn't, ¿verdad? Doesn't like Madrid. ¿Ok? No le gusta el Madrid. Ese equipo que perdió con el Barcelona ahí en Las Vegas, por ejemplo, ¿verdad? El equipo campeón del mundo, ¿verdad? Sí, siempre pierde con el Barcelona, ni modo. Así son las cosas. No le gusta el FAS. Ah, no. El FAS no. Aliancista. Sí, sí, ¿verdad? No es una... Mi respeto para el Madrid, ¿verdad? Que es campeón de Europa, campeón de la Liga y todo. Pero siempre pierde con el Barcelona, que será... Bueno, así es la vida, así es el fútbol. Pero aquí digo, vean... Aquí tendría que decir likes. Brando likes Madrid, ¿verdad? Pero ¿por qué no dice likes? Porque ya estamos usando aquí el does, ¿ve? ¿Ok? Entonces, resumiendo ya con todos los ejemplos que vimos. Siempre que usamos el auxiliar, el verbo no cambia. Siempre que usemos el auxiliar, el verbo no cambia. Cuando vean el pasado simple, igualito va a ser, ¿sí? Siempre que se use el auxiliar, el verbo no cambia. Ok, thank you, Brandon. Thank you very much. This is for you. Thank you, teacher. ¿Verdad? Y perdonen que los moleste con lo del fútbol. Yo, me gusta mucho el fútbol. A veces a las chicas no les gusta oír hablar de fútbol, así que olviden el ejemplo. Sí. Adriana, please. Number five. Oops. Hi. Sorry, excuse me, perdón, se me movió algo aquí. Ah, ok, aquí está. Ajá, we want. We want o we don't, Adriana. We don't want red ties. Red ties. Solo para Santa Claus. Red ties. Thank you very much, Adriana. Alejandra, hoy no me ha participado Alejandra, al fin. Le tocó a Alejandra. Number six, the doctors wear white jackets here. So yeah, the doctors. The doctors. Doesn't or don't, Alejandra? Yeah, don't. Don't. Don't wear. Blah blah blah. Yes. Ahí lo demás, pues, completo. Jacket tears. Yeah, thank you. You're welcome. And finally, for number seven. Ah, sorry.
This is for Alejandra. Okay. A volunteer, please, for number 7. Ya, no me, ya se me acabó la lista. Volunteer, please. Help me. Someone? Okay. Thank you, Chamba. Millie's mom doesn't like old clothes. Millie's mom's. Millie's. Excuse me. Mom doesn't like old clothes. Se pasó. Okay. Clothes, right? Okay. Yep. En lo que paso a la asistencia, revisen ahí. Si hay algún error, pues me dicen, ¿sí? Okay, Alejandra. Present. Adriana. Present. Brandon. Present. Chamba. Present, sorry. Carmen. Present. Edwin. Present, teacher. Iris. Present, teacher. Good. Se le había ido el internet, ¿verdad, Iris? Sí, un ratito, es que no estaba en casa, solo andaba con el internet de mi teléfono. Ok. No hay problema, Iris, no hay problema. Janice. Present. Dimas. Present. José Mario. Present. Thank you. Juan. Present, teacher. Thank you, Juan. Mario. Present. Marlene. Present, teacher. Nilton. Present. Rodrigo. Present. Romeo. Present. Sara. Present. Esmeralda. Present. Marcela. Present. Good, excelentoso. Tenemos casa llena, ¿verdad? Nadie ha faltado ahora. I am happy. Okay. Good. Any question about this exercise? Questions? Okay. Now, please. Vamos a ver si cumplimos el objetivo. Dice, describe my job position, sorry, and the activities that I perform every day at work. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Usando oraciones afirmativas y negativas del presente simple, ¿verdad? ¿Ya manejamos el presente simple en afirmativo? ¿El presente simple negativo? Si ya lo manejan, pues, magnífico. Magnífico. Vamos a irnos al manual, entonces, ¿sí? De menos. Por aquí tenemos el manual. Ok. Me recuerdan que vamos a trabajar en la plataforma, porque hay un ejercicio ahí que es un poquito complicado entender. Obviamente algunos de ustedes ya lo hicieron, pero hay que explicar. Sí. Ok, unit number 2. Daily routines. Ok. Good. And he said brainstorming about job positions at your workplace and say 3 activities. Permítame. 3 activities that you do there, right? Ok. I will start with me, right? I am a teacher. I give classes. I check the platform. And I send videos to the group, English videos to the group, right? So these are 3 functions. I give, I check, and I send, right? Yes. Other actions could be make, check, know, keep, etc., etc., right? So I need 3 volunteers, please. 3 volunteers in this class to tell your job position. You can say, for example, I am a manager, I am a secretary, and I
make phone calls, I check papers, I send letters, etc., etc. Okay, Chamba, please. Okay, I am a floor manager. Mm-hmm. And at my work, I check cars and fix it. Okay, that's it, right? Excellent. Yeah. Thank you, Chamba. Thank you. Participant number two, please. Ok, entonces vamos a tomar voluntarios del listado, ¿sí? Voluntarios del listado. ¿Ready? Ladies and gentlemen. Esmeralda. Silvia Esmeralda Rodríguez, please. What is your job position, Esmeralda? I'm a teacher. I give classes. I make activities of learning. Excellent. That's it. That's it, no more. You check test, yes. La parte favorita de los profesores, revisar exámenes. Check test, sí. Nos encanta, yes. Eso, ¿verdad, Esmeralda? I hate. Sí, la parte de hacer papeles a veces, revisar tareas, ¿verdad? En fin, pero en la vida de nosotros los maestros, ¿verdad? Trabajando todo el tiempo, yes. Okay, now, the last one, listen. Dimas, please. What is your position, Dimas? Business executive. Business executive. Yes. ¿Cómo? What do you say? Asesorar cliente. I assess customers. Or I help. Yes. Ayudarlos en general, me imagino que. Ajá, ajá. I help customer. I help customer. Customer. Okay. What do you say? La parte contable de financiera de. I keep track of the financial activity. Actividad financiera. Financial, financial activity. I keep track. Financial. Me cuesta, ok. Vamos. I keep track. La vamos a aprender. Mire, sí, Dimas, sí. A mí me costó pronunciar, no se imagina cuánto me costó pronunciar la palabra entrepreneur, emprendedor, entrepreneur. Me costó. Sí, pero sí. Algo, una clave para usted y para todos es que hay que pronunciar la palabra base. Por ejemplo, financial. Okay. Okay. Financial. Good. I keep track. Yo llevo control, yo llevo registro. I keep track. I keep track. Of the financial activity. Of the financial activity. Good. And the last one. Yes. One more. Okay. No más. No más. I drink coffee and semita in my... Debería ser una obligación en todos los trabajos salvadoreños, ¿verdad? Requisito. Un requisito. O pupusa, un cafecito con una pupusa. Are you a public employee? Sorry? Are you a public employee? Yeah, I work for a school. I work for me. Oh, I think about government. Yeah. Because you drink coffee and... No. Oh, thank you. Thanks. No, I'm joking. No había entendido la indirecta, Chamba. No, Chamba, mire, soy empleado público, pero de escuela. Ay, Dios mío, si me viera,
Estoy lástima ahí con los hipotes que se dan duro, que no llevan las tareas. Que, quisiera que fueran como ustedes, va, de cumplido, ¿no? Es de, bueno, Esmeralda me entiende. Esmeralda y Adriana también es teacher, ¿verdad? Yes, I understand. Pero sí, siempre y cuando queda un tiempo para un cafecito, ¿va, Dimas? Siempre. Sí. Ahorita. Siempre. Ahorita ya. Cerralito, pero hay que echárselo, ¿va? Con la semita. Ok, that's it, Dimas, no more. Sí, ¿cómo se dice yo manejo la información financiera de los clientes? Esto I know, tiene que ver con I know, eso. I know, ajá. Yo sé, yo no. Yo tengo conocimiento. I know, se dice. Ajá. I know. The financial information of my customers. Uh-huh. I know. Financial information. My customers. O clients. Puede decir clientes. Clients. Clients. Es más fácil client. Customers o clients. Okay. That's it, right? Nice. Ya me imagino. Ahí vamos sí. Va a pedir un seguro para mi carro, oiga, Dimas. Vamos a ir. Ok. Thank you very much, Dimas. Good. Now, let's start. It says, listen to your teacher okay. Read the following job position. Ya las leímos, ¿verdad? Pero vamos a hacerla aquí nuevamente. Ok. Bookkeeper, financial analyst, human resource specialist, digital marketing manager, insurance agent, software engineer. I will give you 1 minute. Les voy a dar un minutito para que las analicen y después las respondemos juntos. Yes. I drink water, right? Voy a tomar un poquito de agüita. Number one, please, volunteers. A, B, C, D, E, or F. Volunteers, please. Keep track. A. Letter A. A, teacher. Congratulations. Number one is letter A. Permítame. Gracias a ustedes. Hoy ya sé cómo escribir aquí. Letter A. Okidoki, miren qué bonito queda, ¿eh? Excelentoso. Good. Number two. Volunteers, number two. Help people and business manage their finances. ¿Qué pasó aquí? Letter B. Letter D. It's no B. Permítame un segundo. Letter B. Oops, ¿qué pasó ahí? Permítame. Se me trabó. Ahí estamos. Letter B, right? Let me see. Help people in business manage their finances, right? Final analyst, correct. Good. Creo que ya están captando cuál es el truco, ¿verdad? Number three, letter. Letter C. Letter C. Number four. B. Letter. Letter B. Letter B. Letter B or letter D.
D. Ok, ¿cuál es el truco entonces? ¿Ya lo adivinaron? El abecedario. The alphabet, yes. Come on, Iris. Excelentoso. A, B, C, D. E, F. E. What do you say in Spanish? Insurance. Insurance. Seguro. Insurance. Thank you. You're welcome. ¿Dónde está la palabra insurance? Por aquí aparecía. Help people's loss management. Ah, sí, en la ocupación, sí. Insurance agent. Agente de seguros. Agente de seguros, sí. Insurance agent. Good. And the last one, number six, letter. Por consecuencia. Letter. F, right? F. F. That's it, right? Good. Any question about this? Esto ya lo practicamos, ¿verdad? Aquí solo es a rellenar. Yes? Okay. Good. Let's continue, right? Choose for job occupation from the previous exercise and write the person's name on that position. Okay. Solo es saber si alguno de ustedes hace alguna de esas tareas. ¿Alguien de aquí es contador? ¿Alguien es analista financiero? Yo creo que el caso de Dimas cae dentro de esta categoría, ¿no? No sé, ¿qué me dice? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, teacher, lo que sucede es que... Que usted trabaja con clientes, ¿sí? Sí, en algunas instituciones se llaman asesores financieros, en otras se llaman ejecutivos de negocios, uh-huh. Y así van cambiando dependiendo la gama de productos. Correcto, pero siempre ustedes analizan, así sí. Que ahí cae dentro de la categoría, ¿sí? Yeah. Anybody else? ¿Algún contador aquí en el grupo? Sí, yo. Who is it? ¿Quién? Marlin. Marlin. Okay, Marlin. Entonces vamos a copiarlos, ¿les parece? Ah, permítanme. Es que esto hay que borrarlo. Permítanme, que ahí quedó anclado. Un momentito. Ah, aquí está, borrar. Correr todos los días. Ahí estamos. No, hombre, si con esta herramienta que ustedes me han dado aquí. Gracias. ¿Quién fue la chica que me ayudó? Adriana, creo que me dijo. O Alejandra. Bueno, les agradezco que me hayan dado esta. Es súper chivo trabajar con este. Ahí estamos. Voy a escribir aquí. Okay, Dimas, right? Job position for Dimas is financial analyst. Es porque ahí está en el papel, ¿no? Porque podemos poner contador, podríamos poner todas las funciones que realiza okay, financial analyst. Y se recuerda lo que nos dijo, vamos a ver, hoy no. Me va a ayudar alguien más, que no sea Dimas. ¿Qué cosas dijimos que hacía Dimas? Asesor financiero. Uh-huh. Ok. Dijimos que él ayudaba a los clientes, ¿verdad? Help customer, financieramente. ¿Sí? Ok. Ahora vamos con Marlin. Marlin. Ya agarré práctica con esto, ¿eh? Excelentoso. Ok, y dijimos que ella era una bookkeeper o contadora, ¿verdad? Los alumnos hacen el buen maestro. Ah, yes, thank you, thank you.
permítame. Bookkeeper, con doble K, ¿verdad? Bookkeeper. Bookkeeper. Ahora bien, ahora sí me va a ayudar Marlin, ¿verdad? ¿Qué cosas hace en su trabajo, Marlin? Llevar registros contables. Ok. Vamos a ponerle perform o develop. No, develop, le vamos a desarrollar o llevar a cabo. Financial accounts sería, ¿verdad? Cuentas financieras o registros contables. Ayúdenme ahí, por favor. Ok. Financial account, le vamos a poner. Cuentas financieras o cuentas dinero, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. ¿Alguien más? Digital Marketing Manager, Software Engineer, Insurance Agent, Human Resource Specialist. ¿Hay alguien aquí con esas categorías? No. Bueno. Entonces, pongamos, inventémonos uno nosotros, ¿verdad? Me gustaría saber de Salvador. Chamba, please. Yes. Me interesa su trabajo, Chamba. Sorry. No hay problema, no hay problema. Aquí estamos. ¿Qué vamos a poner a Chamba? Ok, Salvador. Ok. Floor manager, me dijo que era, ¿verdad? Yes. No está en el listado, pero lo vamos a poner para floor manager. Vamos a ver qué hace un floor manager. Ajá, Chamba. Basic check to the other people's do his work. Their work. Their work. Their work. Check or supervise. Supervise. Supervise, okay. Suena más un poco como ahí, como jefe, ¿verdad? Supervise. vamos a ponerle algo sencillo. Employees work. Check, supervise employees work. El trabajo de los empleados. Vamos a ponerle aquí el apóstrofe para que. Check employees, supervise employees work. El trabajo de los. Teacher. Yes, tell me. Why do you use double E? It's the noun. Es una forma de cambiar una palabra a un nombre. Por ejemplo, los que están parados, todos los que están parados, standees, standees. No. Otro ejemplo sería employees, standees. Déjeme ver qué otros, porque no es muy común este, déjeme ver. No me viene a la mente ninguno, pero sí, esto es cambiar. Employ, por ejemplo, es permítame. Employ es emplear, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Emplear. Permítame que ya es. Ah, ok, emplear. Entonces, los empleados o los que hacen algo. Le agregamos EES, es como un sufijo. Le voy a poner un ejemplo. Le voy a play player. Play player, correcto. Vale. El caso que usted dice es con el sufijo ER. Yes. Como teach, teacher. Play, player, ¿sí? El que juega, el que hace eso. Y también está este. Young, como technician. Y está otro
is, también is. Specialist. Laboratories, specialist. Sí, el que hace. Entonces, okay, lo voy a resumir aquí. E-E, E-R, Young, E-I-S-T. Solamente, ¿verdad? Teacher. Specialist, nutrition, teacher, engineer. Sí, creo que solo eso sería. Standee, employee, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está. Eso es el comercial, Chan. Thank you. Okay, anytime. Good. Anybody else? Vamos a ver. Adriana, help me, Adriana. Vamos a coger a Adriana también. Adriana, you're a teacher, right? Yes. Yes, okay, good. Yes, I am. Bienvenido al mundo caótico y feliz de los teachers. ¿Cuántos años tienes de ser teacher, Adriana? En el 2017 me gradué. Ah, excelente. Está nuevita todavía. Todavía no. No ha entrado el estrés todavía. Qué bueno, qué bueno. Lo felicito. Es un trabajo de dedicación, especialmente si uno trabaja con niños. Ah. Excelente. Ok, Adriana. Tell me, please, what do you do in your job? No sé, un sinónimo, o ¿cómo se dice? Formar. Sorry? Formar. Formar. Uh-huh. Form. Sí, form. Students. Ajá. Uh-huh. Form students, yes, that's okay. I like form students, yes. That's okay, right? Okay, if you want, pueden hacer una captura de pantalla si quieren o... Porque no podemos estar preguntando a todos, ¿verdad? Solo son cinco. Solo son cuatro, sorry. Edwin, can you stay with me the last 10 minutes? ¿Podría quedarse conmigo los últimos 10 minutos después de clases? Claro, teacher. Okay, thank you. Thank you, Edwin. Oh, permítanme, ¿no? Vamos a anotar aquí en la agenda. Ahí está. Ok. Good. Ready? Ok, so let's continue. Give me a second here. Lo vamos a borrar esto. Ahí está. Excelentoso, right? Ok, esto ya lo vimos, ¿sí? I keep track. You know, we advertise, they help. I don't keep. You don't know, we don't advertise. So, the thing that we're going to do here is to put the sentences in the correct order, right? But remember, you have to use subject, verb, and complement. Subject, verb, and complement. In number two, it's negative, so it's subject, auxiliary, verb, and complement, right? Okay, vamos a dar dos minutitos. Ya nos queda poquito. So, come on. You can use your notebook, please. Y los que tienen el manual, pues pueden usar el manual, no hay problema.
Okay, let's do it together, right? One by one. Number one, please volunteers. Volunteer Romeo. Thank you, Romeo. What is the subject, Romeo? ¿Cuál sería el sujeto? They. They, correct, right? They. Oops. They. Ahora el verbo. Keep. Keep. Very good. Excelentoso. Y lo demás es complemento, ¿verdad? They keep. Company financial account. Financial accounts, cuentas financieras. Account. Pero el verbo le falta un poquito aquí, Romeo. They keep. Vale, vamos a ayudar un poquito porque es un poquito tarde. Keep track. ¿Ok? Ellos tienen control. Company's financial account. Of. Company. They keep track of. Company's. Give me a second. Financial. Permítanme. They keep track of company's financial account. Pero tiene dos veces of. Déjeme ver. Financial accounts. Okay, they keep track of company financial accounts. Pero me dice que tiene dos. Solo una of hemos usado, ¿verdad? They keep track of. No entiendo por qué me pone dos veces of. Déjeme ver el manual. They keep track of the financial account. El manual lo ha puesto de otra forma. Su oración está bien, pero lo vamos a poner así porque así aparecen en la plataforma. Vamos a ver. Ha hecho, they keep track of finance accounts of companies. They keep a track. Así aparecen en la plataforma. Track of the financial accounts of. Ahí está el otro of, ¿verdad? Of companies. Repito, la oración suya estaba buena, Roma, pero la plataforma lo pide así como más largo, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos? Thank you, Romeo. Thank you very much. Vamos con la dos. Volunteers, please. Solo es de identificar el sujeto y el verbo y de ahí lo demás. Ok, thank you, Brandon. We don't. The company. We don't. El verbo necesitamos. ¿Cuál sería el verbo? Company, no. No sería un verbo. Advertise. Yes. We don't advertise. The company or enter. The company on internet. Thank you. This is for Romeo. This is for you, right? Thank you very much. Tengo dos participantes, pero no veo los nombres. Permítame.
Levánteme la mano otra vez, perdón. Es que me aparece en la pantalla 2, entonces no. Ahí estamos. Thank you, José Mario. José Mario está bien calladito ahora. Vamos a ver, participamos. José Mario. Permítame. Ok. Come on, José Mario. I take notes. Vale, las expresiones every, de tiempo. Every day in the, José in Mario, the las expresiones de tiempo generalmente van hasta el final. Okay. Okay. So I take notes. In the meeting every day. In the meetings every day. Thank you, José Mario. You're welcome. And the last one, right? Y ahí nos quedamos, se nos acabó el tiempo. Les debo dos páginas, page 21 and 22, ¿verdad? Las vamos a terminar mañana. No problem. Ok, ¿quién más me levantó la mano? Es que decía dos participantes. Oh, otra vez, va muy bien, me agrada muchísimo. Pero discúlpeme que en mi pantalla solo me aparecen dos participantes. Entonces, levánteme la mano. Ahí estamos, Brandon. Thank you, Brandon. Ajá. No veo. Si quiere le bajo un poquito, le voy a bajar la pantalla un poquito. No, es que lo que pasa es que se trabó la pantalla a mí, me parece así cuando levanté la mano al principio. Ah, vaya. La manita le hizo ahí. At the section. No. Primero comencemos con el sujeto. Carlos and Mauricio. Carlos and Mauricio. Carlos en Mauricio. As the reception phone. No, momentito. ¿Cuál sería el verbo, Brandon? Phone es un objeto. Answer. Responde. Ajá. Answer. And the reception phone. ¿Qué es lo que responde? Phone reception. Phone. Answer phone. Are the reception. At the reception. Okay, okie dokie. Any question? Okay, good. No more? Do you understand? Okay, so don't forget. Subject, verb, and complement. In the negative, subject, auxiliary, verb, and complement, right? That's it, class. Any extra question? Okay, so it's time to finish the class, right? Only Edwin, right? Stay with me. Just give me a second. Okay, good. Alejandra? Present. Okay, have a good night, Alejandra. Thanks. Okay, Adriana? Present. Thank you. Bye-bye. Brandon? Present. Bye. Good night, teacher. Bye-bye. Good night. Chamba? Present. See you tomorrow. See you tomorrow. Carmen? Present. Good night. Good night. Edwin? Present. Okay. No se me vaya a ir, Edwin. Iris?
Present, teacher. Good night. Good night. Jenis? Present. Good night. Bye-bye. Dimas? Present. Good night, teacher. Thank you. Thank you. Jose Mario? Jose present. Mario? Okay. Present. Thank you. Have a nice night. Okay, you too. Juan? Present. Good night. Good night. Mario? Present. Good night, teacher. Thank you. Thank you very much. Marlene? Present. Good night, teacher. Okay, bye-bye. Milton? Present. Bye. Milton. Rodrigo? Present. Thank you. Bye. Bye. Romeo? Present. Good night. Good. Have a good night. Sara? Present. Bye-bye. Bye-bye. Esmeralda? Esmeralda? Bueno, vamos a poner asistencia porque aquí estaba. Marcela? Present. Good night. Thank you. Have a good night. Bye-bye. Okay. Let me close this. Okay. Esmeralda. Ok, por ahí se nos quedó el cuadro de Esmeralda, pero ya va a responder, Edwin. Ok, Edwin, do you need that we reinforce one part? ¿Necesita que reforcemos alguna parte de la clase de ahora, Edwin? Vaya, teacher, lo que, donde me trabé en la totalidad fue en el uso del have y el have. Ah, sí, bueno, sí tienes razón. Me confundí bastante porque, como usted me dice, ¿va? Hay momentos que se pueden usar y hay momentos que no. Correcto, sí. Más que todo, quizás me enfocaría más que todo en eso. Tío. En eso, vaya. Vamos a ver, abrirle una, le voy a abrir una Word para escribir. Ahorita lo estamos abriendo. Ahí está. Ok, compartir pantalla. Aquí lo tenemos. Ok. Vaya, para comenzar, si gusta, le voy a escribir lo que son las primera, segunda, tercera persona, ¿sí? Ok. Vaya, first person, primera persona. Son dos, ¿verdad? I, que es singular. Y we, que es plural, ¿sí? La primera persona es quien habla, el que está hablando. Yo ahorita le estoy hablando a usted, yo soy la primera persona. ¿Usted me habla? Entonces usted se convierte en la primera persona, ¿sí? Ok, segunda persona. La segunda persona es quien me escucha. En este caso, ahorita yo estoy hablando, usted, Edwin, es la segunda persona, you. Y esta puede ser singular o puede ser plural, mire, you, tú o ustedes, ¿sí? Y la tercera persona, que es la que nos interesa en este momento, es de quién estamos hablando, ¿sí? Y esta puede ser singular, she, he o it, o puede ser plural. ¿Ok? Pero lo que nos interesa a nosotros es esto. La tercera persona singular. ¿De quién hablamos? ¿Sí? ¿De quién hablamos en singular? ¿Ok? Bye. Entonces dijimos que el presente simple es I work, por ejemplo. Yo trabajo. Sujeto y verbo. ¿Ok? Pero si esa oración, permítame nomás subir, la quiero hacer negativa, Edwin, entonces me auxilio del auxiliar, me auxilio del do en este caso, ¿verdad? No da, sino que do, porque la primera persona usa do. Y le agrego el not.
En negativo, ¿sí? I do not. O permítanme. No vimos el positivo. Veamos el positivo. Sería I work. Yo trabajo, ¿sí? You work. Tú trabajas. They work. Ellos trabajan. We work. Nosotros trabajamos. Pero si queremos expresar esa idea en tercera persona, le vamos a agregar una S. O las reglas que ya vimos, ¿verdad? Pero lo más común es la S. She works. He works. Si es un vehículo, si es una máquina, it. It works. Y vamos a poner de último a Edwin también. Edwin works. ¿Ok? Entonces, básicamente, le agregamos una S. ¿Sí? Pero, permítame que voy a compartir la presentación. Permítame que aquí ya me perdí un poquito. No puedo hacer grande. Ah, es que tengo que dejar de compartir esto. Sí, permítanme. Discúlpeme que me trabé aquí. Ok, ahí estamos. Vaya. En las reglas es así, mire. Ok. Que ya vimos que le agregamos una S, ¿verdad? Aquí en todos estos. Le agregamos una S. Tranquilo, no hay problema. Entonces, pero en otros casos es un poquito más complicado. Aquí, cuando termina en la consonante SH, CH, X, Z o S, le agregamos S. Si termina en una Y, pues le cambiamos y le ponemos la I latina y luego S. Y aquí es donde está la confusión o la duda. Hay ciertas formas que son irregulares, no son comunes, ¿sí? En nosotros es sencillo, solo le agregamos la S, pero en estas, no, en estas hay diferentes. Vale. Por ejemplo, un irregular, Edwin, es do. ¿Sí? Do es un irregular. ¿Por qué? Porque se le agrega S. Go también es irregular, ¿sí? Porque le agregamos S. Y have también es irregular. Porque aquí podría ser, mire, lo correcto sería que le agregamos una S, have, ¿verdad? Pero no, no se puede. Porque es un verbo irregular. Siempre va a llevar has. ¿Ok? Vaya. Y en el caso del verbo to be is. Ahora vamos al. Al PowerPoint, no, perdón, al Word. Y vamos aquí, mire. La regla dice que le vamos a agregar una S. Pero, ¿qué pasa si yo quiero transformar eso? Y digo, Edwin brushes his teeth. Se cepilla los dientes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo terminan en SH, entonces, en lugar de agregarle S, le agregamos ES. ES, ¿sí? Edwin brushes his teeth. ¿Ok? Y en el caso de have, Edwin has a dog. Tiene un perrito en casa, ¿verdad? Ok, ahí está. Edwin has a dog. Entonces, el verbo has es irregular. ¿Ok? Vaya. Pero cuando vamos a una oración negativa, Edwin does not. Usamos el auxiliar, ¿verdad? Contractado. Doesn't. Y entonces vamos a usar uno verbo tras verbo. Work. ¿Sí?
¿Qué pasa aquí con este verbo? Que no se transforma. ¿Por qué no se transforma? Pues porque ya estamos usando el auxiliar. ¿Sí? Doesn't work. No le agregamos la S. ¿Sí? Pero en este caso es fácil porque solo es de agregarle S. Pero en el caso de have, no se le agrega la S. Se hace irregular y sería has. Pero le ponemos have porque, al igual que en la oración Edwin doesn't work, le quitamos la S. En el caso de have, como es irregular, ¿verdad? No le ponemos has. No, no, no. Sino que le ponemos have, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí todos los verbos. Todos los verbos, ¿sí? Todo lo que quiera ahí. Edwin doesn't sleep. No, no duerme casi, Edwin. Solo son ejemplos, Edwin. No creo que. Que me puedo ir toda su vida, no se preocupe. Edwin doesn't sleep. ¿Sí? ¿Ok? No le agregamos la S, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, cuando usamos las oraciones en negativo, no importa la forma del verbo, cuando lo hemos cambiado, sea has, works, brushes, no importa qué hayamos usado para cambiarlo, al final lo vamos a regresar a su base, la base del verbo, the base form, ¿sí? Y en el caso de have, la base del verbo es have, ¿sí? No importa que diga Edwin aquí, no importa que diga Pedro, María, Juan, es una tercera persona. Y como estamos usando has, el verbo se deja igual, sea el verbo work, sea el verbo sleep, sea el verbo brush. Cualquier verbo puede ser, pero se deja igualito, no se le agrega la S o no se cambia, ¿sí? ¿Qué le parece? ¿Hoy está un poquito más claro? Yes, teacher. Hoy sí ya va penetrando aquí en la cabeza. Va. Porque si no, vemos otro ejemplo. Sí, también. Vaya. Porque si lo usamos siempre con Edwin, usted ya me dejó claro de que cuando es doesn't, el verbo jamás va a cambiar. No va a cambiar, aunque sea has, aunque sea cries, aunque sea works. Se ve el verbo igualito, ¿sí? Y incluso cuando, digamos que lo trabajamos con do, do has. Ajá, pero en este caso tendríamos que usar primera persona. Ajá, ahí sí. Ah, okay. I don't. No, ya no puedo usar doesn't porque doesn't es solo para he, she, and it. I don't work. Igualito, o sea. Solo okay. Que en este caso, use o no use auxiliar, el verbo siempre es igual, ¿no? No cambia. ¿Ve? Perdón, o con Dave. Oops. They don't. ¿Ve? They don't work. ¿Sí? Ahora, si ponemos, no sé, una compañera, Adriana, digamos. Adriana doesn't. ¿Ve? Doesn't work. O Adriana doesn't have. Porque el verbo se deja igualito. ¿Sí? Ahí estamos, Edwin. Las recomendaciones para esta noche. Trate de ver una película en inglés cada semana, Edwin. ¿Sí? Excelente. En inglés. Si quiere, póngale los subtítulos en inglés. Pero nunca la voy a ver en español. ¿Sí? Ok. Nunca la vean. Casi yo lo escuchando Freddie Mercury en inglés. Bueno, está bien, ¿verdad? Bicycle. Y, bicycle. Ok. Y hay partes,
I want to be free. Sí, hay partes de que uno entiende lo que es el español, pero muchas veces quizás son pocas las palabras que entendemos al inglés. Correcto, pero de esas vamos formando otras palabras y las vamos uniendo poquito a poquito hasta que entendemos todo. Pero ustedes, como son estudiantes básicos, lo que bastante necesitan es el oído. Escuchar, escuchar y escuchar. Y la mejor forma, aunque al principio usted se pueda aburrir, es ver una película en inglés. Y la música también, ¿verdad? La música es fantástica para aprender inglés. Con Freddie Mercury, dele con todo ahí. Ok, Edwin, ¿alguna pregunta extra antes de terminar? Creo que estamos bien. Ok, ¿alguna sugerencia? ¿Algo que quiere que hagamos en la clase? ¿Que mejoremos en algo? Pues, estamos a la orden. Bueno, por el momento lo estamos haciendo bien, creo yo, creería yo que lo estamos haciendo bien. Excelente, lo felicito, Edwin, sí. Me gusta que participe también, ¿eh? Porque entre más participa uno, más aprende, ¿sí? Ya ve que Chamba, por ejemplo, es de los que más participa, ¿no? Y se le escucha bastante que como decimos nosotros, un salvadoreño mastica un poquito bien el inglés. Sí. Pero igual, Edwin, usted no anda mal tampoco, así que entre más participe, más va a aprender, ¿sí? Ok. Ok. Have a good night. Thank you very much. And I will see you tomorrow. Bye-bye. Bye.